Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Jebus y hoy vamos a hacer un video flash de los nuevos Puma Drop de King Whiteout. Vamos con el video. Proporcionando un legado clásico con la más limpia de las renovaciones, Puma lanza las King Platinum y las King Top en el trabajo de pintura casi completamente blanqueados, con solo un ligero toque de negro en los últimos para el contraste. Puma, más limpio y fresco, ha renovado su silo más icónico antes de una nueva temporada, ofreciendo un dúo dinámico de delicias si eres fanático del rey. Primero vienen las King Top, el clásico, y el aspecto legendario se actualizará con materiales modernos que se ajustan al ritmo del juego actual y se presenta en una base blanca con detalles en negro. Y esos son los detalles en negro, en contraste, los que permitirán que la marca Frostrike y King aparezcan en la base blanca, de que otro modo sería nítida y sería con su lengua icónica de siempre. Para el segundo paquete, las King Platinum, se trata de progresar en el legado del rey, y para eso es una tira completa de color, salvo mención más pequeña la palabra King en la lengüeta integrada, y es aquí donde entra la verdadera diferencia entre los dos. Con las King Platinum, que ofrece una opción más liviana, todavía cuenta con la misma parte superior de cuero K sin costura, pero la lengüeta tejida incorporada aumenta la comodidad, proporcionando un ajuste más ceñido alrededor del pie. Ambos conservan esa sensación clásica envueltos en una presentación impecable. ¿Qué tal te parecieron esta nueva colección de Puma? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima, amigos.